Hola, buenas tardes, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Muy bien, muy bien. Bueno, te vemos romperla en Portugal. Es uno de tus lugares en el mundo. Hasta la romp. Bueno, también es también compartís plantel en Benfica con el goleador Otamendi, Sí, está bien el goleador, lo tenemos bien, está fino. ¿no? No, la verdad que estamos bien, estoy contento. Era como volver a mi primera casa en Europa, era algo importante para mí, algo que deseaba. Ya lo tenía pensado el año anterior y bueno, tenía muchas ganas también de ya que la vida me fue dando tantas cosas, de poder probar también la liga italiana y por eso fui para ahí y bueno, pero las ganas y la ilusión de vestir esta camiseta de vuelta eran muchas y nada, gracias a Dios se están dando las cosas, arrancamos con un título, las cosas vienen bien, el campeonato está peleado, pero bueno, creo que venimos haciendo las cosas bien y estamos trabajando bien para intentar lograr los máximos títulos posibles. Con tu carrera, con tu nivel, con tu nombre allí en Benfica, con tu nivel actual también, debe ser la mejor compañía posible para Prestiani, para Rolheiser, para aquellos argentinos que se suman y que vos les abrís la puerta, ¿no? Es algo así. Sí, el argentino de por sí busca al argentino, pero más si podés transmitirle lo que vos le transmitís allí. Sí, es obvio que en cualquier equipo, ¿no? Cuando siempre viene un argentino intentamos que se adapte rápido, que esté contento. Creo que lo importante es eso, ¿no? Que puedan conseguir una casa rápido. Con los dos chicos, con Benja y con Gianluca, intentamos enseguida ponerle gente para que les consiga la casa, encontrar lo más rápido posible. Bueno, a Benja lo tengo acá unos 15 minutos. A Gianluca, 3 minutos acá de casa, así que nada, la verdad que contento por ellos, ya tienen la casa, están contentos, cómodos, se adaptaron rápido, el grupo también. Benfica siempre es igual, ¿no? Es un poco como en Argentina, ¿no? Intentan formar jugadores para después venderlo a los grandes clubes y por eso hay muchos jugadores jóvenes, ellos son jóvenes, entonces se adaptan rápido también y nada, intentamos que estén cómodos, felices y eso es lo más importante. Seguro. Y ese es el puente ideal, me parece, para Europa, porque a vos, siendo muy joven, Benfica te potenció para el elite de Europa, ¿no? Siendo que es un grande de Portugal, que es un club muy masivo, que a vos te recibió. En dos versiones de la mejor manera, Ángel. Sí, creo que es un club muy, muy, muy potencial, ¿no? Te da esa posibilidad de seguir creciendo, de que no haya tanto cambio como hay si vas a Italia o vas directamente a España. Creo que es lo más parecido a Argentina, con el fútbol más rápido, sí, obviamente, con el roce mucho, mucho más europeo, pero creo que te da esa posibilidad de poder adaptarte mucho más rápido al fútbol en Europa y después es obvio que te da esa posibilidad de dar un gran salto si las cosas van bien. Es un club que está siempre mirado por el Real Madrid, por Barcelona, por Manchester, por Chelsea. Es esa posibilidad. Le pasó a Enzo que vino 6 meses y en 6 meses lo vendieron a 120 millones. Erwin también, el uruguayo, creo que te da esa posibilidad y ese salto tan importante que bueno, que al futbolista le gusta mucho. Jugaste en España, en Italia, en Francia, por supuesto que en Portugal, y hace poco se planteó un ranking de cuáles son las mejores ligas del mundo y llamó la atención, por supuesto, que es antojadizo, que la de Italia está por encima de la Premier, donde también estuviste allí en el Manchester United. ¿Vos te animás a armar un ranking de cuál es la liga hoy más competitiva, la que más te gusta, la que más te agrada?
Y eso depende de cada uno, es difícil de poder. A mí me encanta la liga española, yo me Mirá. sentí muy cómodo, muy feliz. No sé, es una liga muy, muy para nosotros. Creo que la gran mayoría de argentinos que va ahí se adapta muy fácil. Pero creo que sin duda la Premier es la más importante. Es un fútbol diferente. Creo que ustedes mismos, cuando tienen que transmitir los partidos y eso es ida y vuelta constante durante 90 minutos. Creo que no se ve en otra parte del mundo eso. Me parece que la Premier es la número uno, pero por eso te digo, es difícil. A mí me encanta la española y te puedo decir que para mí es la española, pero no, es difícil. Pero si te tengo que decir, te digo que la Premier es la uno, la España es la dos, Italia tres, y creo que la francesa es la número cuatro. Mirá vos. Y la Argentina, entonces, Angelito, ¿dónde la ponemos? No le baje el precio, Ángel, ¿Y ¿eh? No cómo le vas estás a pedir vos? los dígitos. ¿Cómo No, estás vos no, para, cómo obvio. estarías? Vamos a preguntarlo así, ¿cómo estarías vos para la Argentina? Porque a algunos le has costado, volver. Mirá Cavani, vos no estás acá, pero tal vez alguien te comenta. Le ha costado venir al Valencia. Miro todo, Mirá, vivo mirando el fútbol argentino. y viste lo que le está costando a Cavani poder adaptarse. Y él venía de la Liga Española, la que tanto te gusta. ¿Vos cómo te verías en la Liga Argentina? No sé, la verdad que por momentos cuando miro y eso, veo que hay muchos espacios, es muy diferente acá, acá siempre tenés un hombre pegado en la espalda constantemente para no dejarte girar, para que no tengas el uno contra uno. En Argentina, no sé, normalmente es obvio que miro el 100% de los partidos de Central y veo que siempre hay muchos espacios, que los delanteros siempre tienen el espacio de uno contra uno, y eso para mí es favorable, para mí es lo más importante, ¿no? Tener eso. Pero sí, lo veo a Eddie, veo a muchos de los jugadores, lo vi hace varios años atrás a Ever cuando volvió a Newell's y las cosas no le salieron, y bueno, y ahora tomó la decisión de volver otra vez, y ojalá que le vaya muy bien. Pero el fútbol argentino para mí es muy difícil. Todo el mundo piensa que no, pero creo que es una liga muy, muy, muy complicada. Digamos, veo las pretemporadas y es todo físico, arena, y siguen con lo mismo de antes. Y vos no ves un equipo. Yo veía solamente el equipo de Gallardo que jugaba y daba 10 toques en un mismo partido. Después los demás equipos, es muy difícil que vos veas eso. Es difícil de poder ver un equipo que juegue mucho, que maneje la pelota. Es mucho ida y vuelta, mucho roce. La primera fecha del fútbol argentino se cagaron a patada, que la vi. Digamos, es difícil y adaptarse después de tantos años en Europa, volver al fútbol argentino, yo creo que no es nada fácil y por eso a todos les Se cuesta. están preocupando Mirá en vos. Rosario, ¿eh? No, pero es interesante lo que decís, porque mirá, lo que más rápido dicen quienes juegan acá es, acá no hay espacios, ¿no? Y vos, al contrario, encontrás los espacios, quizás más acomodados a tu juego, ¿no? Cuando se refieren a que acá no hay espacio, quizás sea en la mitad de cancha, todo fricción, esa lleva a más imprecisiones, pero vos encontrás que para los atacantes, por ejemplo, margen para el uno contra uno hay. Ahora, igualmente decís, es más difícil que cualquiera. ¿Y por qué? ¿Qué tenemos? ¿Qué tienen ustedes, digamos, los jugadores argentinos, que la liga se transforma en eso? No, yo creo que porque por lo que veo, ¿no? Cuando tenés el uno contra uno, lo pasás y vuelve otra vez, lo pasás y vuelve otra vez. Creo que es el estado físico, lo físico que se trabaja en Argentina, no se trabaja en Europa, y en Europa muchas veces te pasás a uno y te viene el siguiente, y al que pasaste no vuelve otra vez a insistir a buscarte, a sacártela. Es como, es muy diferente el fútbol, cambia mucho en ese sentido. En el fútbol argentino vos ves que hay mucha fricción, que te agarran, que no te dejan pasar, que te, digamos, lo pasás y vuelve otra vez. Es muy diferente
Creo que es todo más físico que otra cosa. Claro, está bien, está bueno. Bueno, entonces, ¿y entonces qué hacemos? Pronto te ¿Le tendremos. contamos o no le A contamos? ver, ¿qué dijiste vos Vos, recién? abrimos el programa, Ángel, diciendo que Lovera tenía la 11 y esta temporada tiene la 7, con lo cual la 11 no tiene nombre en Central y la 11 te espera. Al menos eso dicen en Central. Capaz que le gustaba la 7 a Lovera, por eso se cambió. No, yo estaba pensando que vos en el United usaste la 7. Sí, pero no me fue muy bien, la verdad. Déjala ahí, déjala No ahí. me fue muy bien. En la selección también no me fue muy bien con la 7, así que los números así lo dejamos. Exacto. No, la verdad que estoy tranquilo. Yo quería, como lo dije ya, venir un año a Benfica a ver qué es lo que pasaba y a partir de ahí ver. La verdad que nada, sí vi que la 11 no la tenía nadie porque te llegan los comentarios de tus amigos, tengo toda la mayoría de amigos de Central, pero nada, la verdad que estoy tranquilo viendo qué es lo que pasa y nada, una de las cosas que sí puedo decir es que sí, muchas cosas me molestan. De que empiezan con que están arreglando el estadio, con que están haciendo cosas para mí, para que el club esté en perfectas condiciones. Jamás pedí nada, jamás hablé nada de eso. Tengo muy buena relación con Gonzalo, vivo hablando con él, todo, pero jamás le pedí nada de nada. El club lo que está haciendo Gonzalo es solamente porque quiere que el club sea lo que realmente es, lo que realmente es Rosario Central para el mundo, porque acá se conoce muchísimo, salen muchísimos jugadores, tenemos al mejor de la historia que salió de ahí también. Entonces, nada, creo que mi cabeza está tranquila y si se tiene que dar, se dará, pero todo eso que se habla y todo no es así. Yo jamás pedí nada y lo que están haciendo la dirigencia central ahora es para aplaudir porque es la primera vez que veo que la mayoría o el 100% de mis amigos y de la gente está feliz con una dirigencia, que es muy raro que pase. Pudo retener a Campaz, que no es poco porque fue pretendido por River, porque era un jugador de alcance internacional. ¿Cómo viviste también desde las cercanías y desde el sentimiento el título de Central? No, la verdad que muy feliz, muy contento. Sinceramente, es con lo que dije con muchos de los chicos que hablo, lo bueno era darle una alegría a la gente, que la gente tenga esa alegría que tanto necesitaba, que tanto se merecía, porque mucho siempre se habla de River, de Boca, y es obvio que es el respeto hacia ellos porque son los dos más grandes del fútbol argentino. Pero Central llena la cancha todos los partidos, cuando está mal, cuando está bien, no hay menos de 40.000 personas siempre, y creo que la gente se merecía más que nadie un título así, y la verdad que me pone muy feliz por ellos, por la dirigencia que entró y que estaba haciendo las cosas bien, por Miguel, que es un entrenador histórico del club y que haya podido tener ese título creo que es más que merecido. En una carrera con tantos logros, tantos objetivos cumplidos, casi todos, la verdad, recordaba lo del Manchester, pero como tal vez un pequeño lunar y muy poco, la verdad, muy poco. No sé, la Libertadores, algunos jugadores que se fueron pronto dicen, ¿no? Y la verdad que me gustaría jugarla, bueno, creo que Cavani. Suárez, por ejemplo, uruguayos, ellos lo decían, ¿no? Como un objetivo. No sé si para vos es algo que te desvela, que es algo que tenés pendiente o no, jugar una Copa Libertadores con Central. La verdad que sí, que me gustaría volver a jugar una Libertadores, solamente la jugué una vez y tenía 17, 18 años, entre 17 y 18 años, era muy chico, no,
no pude vivirla tanto. Pasó todo muy rápido, mi paso por Central Entonces fue te todo muy agrego rápido. ganarla, entonces. Fuerte, Si es un sueño Sería muy ganarla lindo. con Central. Sería un sueño poder ganarla. Creo que es un sueño poder lograr un título con Central. Esa es la realidad. Es un sueño que me gustaría poder cumplir. Pero creo que ganarle a Libertadores, ya creo que no es ni un sueño. Pasaría por encima de ese sueño. Creo que sería algo histórico, algo inolvidable para mí. Mí para poder terminar mi carrera sería el broche final, el mejor broche final que podría tener. Ahora, mirá que justo recién dijiste terminar la carrera, ¿no? Sí. Y cuando en casos como el tuyo, de tanta historia pero de actualidad, siempre, habitualmente, ustedes dicen, me gustaría volver bien, me gustaría volver cuando pueda, cuando esté vigente, cuando pueda seguir rindiendo de buena forma. Y claro, está bárbaro ahora. Se te ve bien en Benfica, se te ve bien en la selección, pero quizás proyectando hacia adelante, no sé cuántos años de carrera te quedan. Quizá puedas volver a Central en un momento bárbaro, pero aún así no estar planeando el final de tu carrera. ¿Vos cuántos años crees que vas a seguir jugando? No sé, lo que decís vos me dice mi mujer, ¿no? Que todavía tengo para rato, que piense bien cada momento que voy viviendo en mi carrera, porque bueno, creo que también me siento de esa manera, y me llena de orgullo también, ¿no? Tener 35 años y poder seguir de la manera que estoy, estando en una alta competencia todavía, creo que me pone muy feliz de estar de esta manera. Y es obvio, lo dije siempre, cuando quiera volver a Central y si tengo esa posibilidad, quería hacerlo de la mejor manera, sintiéndome bien. Y creo que todavía sigo estando bien, me sigo sintiendo muy bien. Y la verdad que nada, es obvio que uno volver para retirarse o volver pensando en que, bueno, es un año y me retiro, eso ya un pensamiento de, digamos, de mediocre, de decir voy por ir, y no, la verdad que mi carrera desde el día que empecé hasta el día de hoy, lo dije la otra vez, ¿no? Cuando fuimos campeones del mundo, que llegué a Portugal, dije que sí, que era campeón del mundo, pero que quería seguir ganando títulos, y a 3 semanas estaba la Supercopa y dejé la vida por la Supercopa de Portugal. Quería ganarla, quería seguir sumando títulos, que es lo que te queda después de que todo esto termina, ¿no? El reconocimiento de haber podido lograr en cada lugar donde estuve algo, y nada, la pude lograr, y así sigo, ¿no? Como dijiste vos, la Libertadores sí es un sueño, o es más que un sueño, pero bueno, si puedo jugarla, si puedo estar ahí, o me toca en algún momento, me encantaría y pelearía a muerte para poder lograrla, y así cualquier título. Creo que lo importante es siempre estar bien, no ir por ir o estar no al 100%. Por eso siempre dije lo mismo y lo sigo repitiendo, y por eso sigo estando de esta manera, ¿no? Me sigo entrenando de la misma manera, sigo haciendo todos mis trabajos para poder seguir estando a este nivel. Y nada, si me toca volver, en el momento me toque volver, es estar al 100% para poder rendir al 100%. O sea, Jorgelina le dice, Ángel, te quedan varios años de carrera, no vayas a hacer cosa que estés las 24 horas en casa y esa energía que perdés en los entrenamientos la tengas que gastar acá, ¿no? En casita. No, 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 es porque bueno, porque ama cuando juego, se divierte, se pone feliz cuando hago gol, le doy asistencia, y nada, creo Saca el escudo a que es obvio veces. que quiere. ¿No? Saca el escudo para defenderte a veces. Sí, obvio, para eso está ahí siempre, siempre pendiente a todo. Creo que es de fierro,
está siempre ahí atrás mío apoyándome en todo, es la que me banca siempre, y es obvio que bueno, somos una familia y por eso está siempre ahí atrás mío. A veces me toca en algún momento empezar a defender yo a ella, porque siempre es al revés, pero bueno, creo que a ella le sale mucho más fácil eso y por eso lo hace también. Ángel, así como no te pones y haces bien plazos en cuanto a tu carrera en clubes, sí te pusiste un límite que es la Copa América con el seleccionado argentino. Pero hay un sueño más. Hay un The Last Dance, que es verlos a vos y a Leo en París. Está jugando el preolímpico, está Mascherano como entrenador, lo estarás viendo. Y hay un sueño de verlos en París a ustedes. ¿Lo ves posible? No, 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 creo que ya está, que tomé la decisión, de que termine la Copa América. Creo que me he ganado, o creo que me lo he ganado, el poder decir hasta acá, en el momento que yo lo decida. Y creo que la Copa América es lo último. Creo que decidí la Copa América también porque tuve muchos años de sufrimiento en la selección, los años que tuve lesiones, que no me salían las cosas, que nada, que fueron momentos durísimos para mí y a partir de la Copa América que se ganó, fue todo diferente, fue alegría, felicidad y el estar ahí, el poder disfrutar realmente un 100%. Estando en la selección, creo que lo merecía y por eso seguí, por eso quiero seguir un poco más y creo que el final es la Copa América. Creo que estoy agradecido a todos los técnicos que he tenido, que me han llevado, que me han bancado, a toda la gente de la selección, a todos y nada, creo que lo sabe más de uno, por eso en el partido de eliminatoria contra Brasil me levantaron adelante de la gente, Lea, porque se dieron cuenta que ya lo había dicho de verdad esta vez, que ya era 100%, se dieron cuenta enseguida y nada, creo que ese es el momento indicado, creo que es el momento perfecto para decirle a adiós a esta camiseta que es obvio que me va a doler, pero creo que vienen muchos chicos atrás. Me pasó cuando empecé yo que había mucha gente grande que seguía y yo no lo veía bien por momentos y nada, creo que es hora también de dar un paso. Está bien que somos campeones del mundo, que ganamos esto, lo otro, pero hay momentos en el que hay que dar un paso al costado y dejar que venga la generación que viene y creo que hay una linda generación que puede seguir por el mismo camino. Mirá vos. Tienen una gran mentalidad, yo creo que es uno de los secretos que tiene esta selección, tiene una mentalidad ganadora, ustedes los más grandes y algunos chicos que se sumaron con una personalidad de arrolladora y creo que eso es necesario para lograr títulos. Ahora también, históricamente, después de tanto sacrificio, de tantos años buenos, ¿no? De títulos y victorias, suele haber algún bajón. ¿Cómo ves el momento este de la selección argentina proyectado a la Copa América? ¿Ves que ustedes están haciendo fuerza para que eso no ocurra, para seguir ganando, para seguir estando ahí? Pero, ¿cómo ves a la selección argentina para la Copa América? Porque además hay otras selecciones que se están preparando muy bien, como la Uruguaya, por supuesto Brasil siempre y otras. Bueno, creo que siempre está, ¿no? No siempre se puede ganar. Nos pasó, estuvimos en la mala, en la que las cosas no salían, en la que perdimos una final del mundo, dos Copa América seguidas. Estuvimos en todas esas. Creo que es obvio que puede pasar, que no se vuelva a ganar. Pero creo que hay una generación que ilusiona, hay una generación que demuestra que quiere seguir logrando cosas. Lo veo, por eso mi paso al
costado también, porque creo que hay una generación que viene con mucha hambre, muchos jugadores jóvenes que están haciendo las cosas muy bien en Europa. Y nada, creo que puede pasar como decís, pero también tengo mis dudas de que esta selección no pueda seguir logrando objetivos importantes. Creo que hay un hambre muy grande, cada vez que llega la selección se lo ve en la cara de cada uno de los chicos, en los partidos amistosos, en lo que sea quieren ganar, y eso es algo muy lindo. Creo que si alguno tiene la posibilidad de poder estar dentro, tener una cámara viendo la cara de cada uno de los chicos cada vez que llega a la selección, te das cuenta que tienen hambre de gloria, que si quieren seguir logrando el objetivo. Y sé que es difícil porque hay selecciones importantes, no siempre se puede ganar, pero creo que se puede seguir logrando objetivos porque hay con qué. Ángel, esta selección del buen clima que verdaderamente armaron, no solamente con los títulos, fundamentalmente con los títulos, claro, pero con la convivencia de la que hablas también, tuvo el cimbronazo de la frase de Lionel Scaloni en el Maracaná a fin de año. Esa manera de poner casi en duda su continuidad. ¿La veías venir? ¿Te sorprendió? ¿Hablaste tiempo después con él? Sí, me sorprendió. Justo me había tocado el doping y me saludó y me dijo gracias por todo. Creo que porque terminaba el año, lo pensé yo de esa manera, pero no le di como importancia y me fui. Y cuando estábamos en el doping que me había tocado con Rodri, Rodri me dice, ¿viste lo que dijo el técnico? Digo, no, le digo, no tengo el teléfono, no sé qué pasó. Y bueno, salió eso que había dicho, pero no, creo que él lo dijo, ¿no? Creo que necesitaba parar un poco la pelota, pensar en lo que iba a venir. Es difícil, creo que hay jugadores grandes, hay jugadores que también están ahí y vienen muchos jugadores jóvenes y yo por lo que veo y por lo que siento y porque lo conozco, es una persona que es muy cariñosa, muy apegada al jugador y creo que puede ser eso también, que le cueste el no poder citar a unos porque hay otros que están mejor y tiene mucho cariño con uno porque fueron campeones del mundo. Creo que puede haber un poco de todo eso también. Entonces, creo que es difícil, es un momento difícil también, de lo que preguntó antes también, del seguir ganando, de que si no, de que tiene que haber un cambio también de nueva generación. Las cosas están pasando muy rápido, vienen muchos jugadores jóvenes también con mucha hambre de querer estar, de que lo están demostrando. Y el ir cambiando, el tener que ir cambiando el grupo, porque en realidad lo que vas cambiando es el grupo. Pero creo que lo más importante que tiene esta selección es eso, ¿no? Es el grupo, es el que están siempre todo predispuesto a que si hay cambios, a que si vienen nuevos jugadores, a incorporarlos rápido, a que se adapten rápido a lo que es la selección. Y creo que eso fue lo que fue pasando durante estos años, pero bueno, creo que él sintió, necesitó parar un poco, pensar qué es lo que viene, hablar con su cuerpo técnico, ver cómo viene todo, y nada, creo que tomó, como yo siempre le digo, ¿no? Tomó siempre la mejor decisión, seguir. Creo que el seguir es lo más importante, es como el papá de todos nosotros, es el capitán de este barco, ¿no? Con Leo, es la persona que hizo que se logre todo esto, con su mentalidad, con el no casarse con nadie, con que solamente hay uno que juega, que es Leo, y los demás se tienen que romper eso para poder jugar, y lo demostró, porque no le tembló cuando tuvo que hacer cambios en el primer partido en el Mundial, en el segundo jugaron otros jugadores, terminó entrando
cuando Enzo hizo el gol, después terminó siendo titular, no le tembló, creo que tomó las mejores decisiones siempre, y creo que es un entrenador que está para poder seguir estando muchos años más en la selección. Es obvio que es una presión muy grande, lo vimos con muchísimos entrenadores que fueron pasando, que no pudieron, que no aguantaron, que hicieron cosas durante que no tenían que hacer, y nada, creo que no es nada fácil, pero para mí creo que tomó la mejor decisión el seguir con este grupo, y el recambio que tenga que hacer o lo que tenga que hacer es son decisiones de él, es el entrenador y es el que tiene que tomar todas esas decisiones, y es obvio que quiso parar la pelota para pensar bien qué era lo que había que hacer. ¿Llegaste a creer que se iba en algún momento en estos 2 meses? Por momentos sí, por momentos no. Ya lo había hecho una vez, que también había como estado ahí un poco en duda, que se hablaba, que no sé qué. Pero esta vez con la frase que había tirado es como que un poco la duda entró en todos. Pero bueno, creo que es importante que siga porque las cosas se están haciendo bien. Porque hay una buena dirigencia atrás que también está haciendo las cosas bien. Y creo que eso es importante, ¿no? Todo viene de arriba y las cosas se están haciendo bien y creo que lo importante era que él siga. En los últimos partidos, cuando te ha tocado, por ejemplo, no arrancar, ya desde la confianza que tienen, desde el sentimiento que tienen, vos hablás de un Scaloni muy cercano a todos ustedes, ¿lo hablan previamente? Él te dice, mirá, esta vez es un partido para que Nico González por allí se inserte, vas a jugar en determinados momentos, ¿eso está consensuado o vos aceptás que el técnico tome decisiones? Y por supuesto que te debe gustar jugar de arranque todos los partidos, pero ¿la bancás? No, la banco y no le pregunto, porque tampoco le pregunto por qué juego. Claro. Son decisiones que toma él, es el entrenador. Creo que es imposible poder preguntarle por qué no juego, porque sí, él toma las decisiones como las tomó en el Mundial, cuando en una final del mundo la selección venía jugando muy bien y me terminó metiendo de titular en una final del mundo cuando llevaba 3 partidos sin jugar y había jugado 10 minutos contra Holanda solamente. Entonces creo que es imposible pedir la explicación. Él toma la decisión y lo dice siempre, viendo lo que es el partido, viendo cómo plantea el partido, y nada, eso es obvio, como dijiste, me gusta jugar siempre, quiero jugar siempre, y más con la camiseta de la selección, pero nada, estoy ahí para aportar cada vez que me toque, como lo hice, como en el partido contra Holanda, que todavía no estaba al 100% y me metió igual e intenté hacer lo mejor para que el equipo salga para adelante y nada. Después el partido contra Croacia no lo jugué y contra Francia me puse de titular como si nada, sin preguntarme, sin decirme nada tampoco. Entonces creo que las decisiones que tome él son las que son mejor para el equipo en ese momento. Contanos un poquito de la intimidad de ese grupo que está tan establecido, que por supuesto sobre fines de este año y al cumplirse un año del título del mundo, vimos películas, vimos mucho más de la intimidad de ustedes. ¿Cuáles son los más jodones? ¿Cuáles son los más introvertidos? ¿Cuáles son tipos que te sorprendieron? ¿Cuál de los pibes se insertó mejor? La verdad que todos joden. Pero bueno, si es por decirte uno, Rodri, es imposible que no se dé cuenta el mundo entero que Rodri es el peor en ese sentido, el que está siempre rompiendo las pelotas. Pero después todo, los que más me sorprendieron, la verdad, al principio de todo fue el Dibu, porque parecía como más serio todo y de la nada es terrible personaje. Y después todos se fueron metiendo muy bien en el grupo. Creo que hay un grupo espectacular de
toda gente buena, que todos tiran para el mismo lado. Siempre, siempre lo mismo, ¿no? También están sus grupitos, ¿no? Qué sé yo, Licha está siempre con Cuti y con Nahuel. Después está el grupo nuestro, después está el Dibu que está con Guido, con el Huevo. Siempre están los grupos en un mismo grupo. ¿Por qué? Por afinidad, porque por edad, porque te llevas mucho mejor con uno que con el otro, te lleva bien, pero tenés más afinidad con uno con el otro, porque te levantás, tomás mate con uno y el otro se levanta con el otro. Creo que es lo normal, pero al fin y al cabo creo que se ve y se ve también en las películas y todo, que el grupo es espectacular, que no, que todos se llevan bien, que cada uno sabe el rol que cumple y claro, creo que eso hizo que logremos todo lo que se fue logrando. Ángel, de esa intimidad que te preguntaba Hugo, se ha hablado muy poco de los ayudantes de Scaloni, porque tienen muy bajo perfil, tienen unas trayectorias y unos apellidos muy importantes en el fútbol argentino, Aymar, Samuel, el Ratón Ayala, capitanes de la selección argentina. ¿Qué fueron ellos para ustedes en esa intimidad que tan poco se habla de ellos y me parece que terminan siendo importantes también? No, creo que son los más importantes porque son la cabeza atrás de la cabeza, ¿no? Creo que son los que están ahí viendo lo que Leo por momentos no ve en un partido, lo que no ve en un entrenamiento, lo que no ve para un partido. Es obvio, creo que también cuando habló Mati Mamana la última vez que dijo lo que yo tenía que jugar en la final. El Scaloni que dijo, estaban viendo el partido y es ahí cuando comentan cosas, cuando ven. Creo que todas esas cosas no se ven, pero son los que están ahí siempre mirando todo, los que están viendo los videos. Creo que son los principales en lo que son los partidos, ¿no? Normalmente Pablo siempre son los que te dan más consejo, el que te dice, el que te habla. Y que te, no sé, a mí cuando me toca entrar o cuando voy a jugar, siempre me dice por dónde o cuál es la parte más débil de ellos. Es una persona que te tira más esos datos. Después está Walter, que es más con la pelota parada, con el ratón, que están siempre ahí en la pelota parada. Y el técnico en ese momento no se mete, no habla, no dice nada. Y es más Walter con el ratón. Es obvio que ellos hablan mucho más también con los defensores, de momentos, de cómo te atacan. Todos tienen un rol y creo que eso hace que también todo vaya de la mano. De todas las anécdotas que hay de la final, yo creo que la mejor es esa que contaste, que cuando viste el equipo en el pizarrón, no sé dónde, supongo que antes de salir, pensaste que no jugabas. Porque claro, cualquier jugador va directamente al lugar A su donde, posición. a su posición, al lugar donde habitualmente está en la cancha. Y por la derecha, no sé qué había, estaría Leo, Claro. supongo, ¿no? Estaría Messi, y vos decís, bueno, Leo. Con Julián de punta y apareciste en la izquierda. Verdaderamente es increíble que una final de mundial. Viste, nosotros de afuera imaginamos que hay toda una cosa tan, tan pensada, tan estudiada, que la hay. Pero el fútbol es evidente que todavía guarda esa improvisación, ¿no? Ese lugar para lo inesperado. O intuición, La ¿no? intuición también, claro. Sí, por eso lo que te decía antes, ¿no? De que estuvieron viendo el partido anterior, Scaloni, Con que lo Marruecos. estaban viendo y le dijo que si jugaba tenía que ser por izquierda. Entonces ahí te das cuenta que están 100% metidos en lo que son los partidos, que están viendo constantemente qué es. Por eso antes le decía, ¿no? Que a veces no me toca jugar, pero porque él ve otra cosa en el partido, por eso juega Nico, por eso pone a otro. Es lo que ve en el momento y lo que piensa que es mejor para el equipo y está excelente, está perfecto
que es así, si es de la única manera que se puede ganar. Entonces, creo que nada, ese día, la verdad que por un momento se me cayó todo porque obvio, porque no había podido estar en la final del 2014 y era un dolor que tenía guardado dentro y no verme ahí en ese, seguramente fue una milésima de Claro, segundo claro. porque miro para un lado y después lo veo en el otro, pero en ese momento parecían como si fuesen 2 horas que no me encontraba en el equipo, pero nada, como dijiste, siempre estaba mirando al lado derecho y cuando no me vi, morí por un segundo porque era lo que deseaba, pero bueno, es obvio que si me tocaba ir al banco y entrar después, iba a estar al 100%, iba a intentar ser lo mejor, pero bueno, se terminó dando de esa manera, se terminó dando el partido que seguramente había pensado Scaloni, porque lo había dicho así ya de antemano, cuando estaban viendo ese partido de Francia antes. Entonces creo que se dio el partido perfecto y la verdad que nada, la felicidad fue y va a seguir siendo eterna. En esa renovación de la que hablabas de tantos chicos que están empujando para entrar, con una segunda y hasta una tercera línea de seleccionado, hay uno que juega a perfil cambiado por la banda, que juega en un club donde vos jugaste, que parece el futuro del seleccionado argentino y que ya ha tenido unos minutos. Vos cada tanto le reaccionás algo en las redes, hablo de Alejandro Garnacho. ¿Qué le podés decir? ¿Qué le decís a él y qué dirías que tiene que pensar él como futbolista, ¿no? A mí me quedó muy clara una referencia de su entrenador, no ahora que se ganó el puesto, sí el año pasado, que dijo: necesitamos más constancia, necesitamos que estas jugadas sean sucedan más veces en el partido. No, nada, creo que eso lo va a ir ganando con la experiencia también. Yo también cuando era joven, querés hacer la jugada 30 veces en el partido y con los años te vas dando cuenta que si haces 10, pero las haces mejor, valen más que 30 haciéndolas todas mal. Eso lo va ganando con la experiencia también. Es un jugador rapidísimo, que tiene una habilidad increíble, tiene uno contra uno muy bueno, pero es obvio que todo eso de por momentos frenar y jugar, y de por momentos sí atacar, y de momentos sí pasarte uno o dos, eso lo va a ir ganando con la experiencia y lo va a ir ganando mucho también viendo a la selección, estando con la selección. Es un lugar donde aprendés muchísimo, donde seguís creciendo, donde seguís mejorándote. Yo siempre lo dije, ¿no? De hace años que a mí el ir de lunes a miércoles cuando iba en colectivo, siempre de Rosario a Buenos Aires para estar con el sub 16, sub 17, que fui creciendo ahí, me ayudó muchísimo a crecer técnicamente, en todo sentido. Creo que eso me vino espectacular. Y creo que a él no tuvo esa posibilidad antes, pero la teniéndola ahora y teniendo al mejor de la historia y teniendo jugadores que fueron campeones del mundo, lo va a ayudar a seguir creciendo, a seguir mejorando, pero creo que tiene muchísimo futuro, creo que tiene un futuro muy grande y es obvio que solo depende de él, de su cabeza, de saber manejarlo, pero bueno, creo que mucho no tengo. No, no tengo para decirle, creo que si está jugando en el Manchester United por algo lo está haciendo. Yo lo único que no haría es el festejo de Cristiano. Creo que esa cosa, yo siempre haría, yo haría el gol y haría como hace Messi, digo, el mejor de la historia me quedo con él, pero no, creo ¿Alguna vez que se es la joven y tiraron es en obvio que tiene que ir joda? aprendiendo. En algún almuerzo, viste que en la concentración están todas las mesas y capaz que alguno va a buscar una ensalada, pasa a Garnacho y le tiran, che, Nah, lo de Ronaldo no el va que más. más, nah, el que más jode con eso y va, no con eso, sino que le hablan en español es Rodri, que lo jode Me siempre, imagino. porque claro, es obvio que el chico todavía sigue
es difícil de poder cambiar el vocabulario, de poder hablar como nosotros, y le sale todo mucho más en español. Entonces, claro, Rodri es el que más lo boludea con esas cosas, pero nada, creo que es normal. Es algo normal y de a poco se va a ir adaptando seguro. Ángel, con tu carrera enorme que tenés, yo te propongo un juego. ¿Te animás a armarme el 11 ideal? Por supuesto que te pongo a vos. ¿El 11 ideal de compañeros que has tenido en tu carrera? Equipo y selección, todo. Mirá que tenés una carrera enorme, ¿eh? Y es difícil, ¿no? Pero bueno, a ver, un arquero. ¿Por amistad o por nivel? Ah, a nivel, No, no, fútbol, fútbol. Fútbol, no, no, no Fútbol. amistad. Estrellas, el equipo de las estrellas, el equipo que vos elegís como el Dream Team. Y es difícil porque se te mezclan amistades también, es un poco Claro, pero dejá la complicado. amistad de lado. No se te va a enojar nadie, no se te va a enojar nadie, es futbolero. No, no, se van a enojar, obvio que no, pero de arquero lo pondría al Dibu, está entre él o Casillas, son los dos arqueros que para mí, por haber ganado todo, por lo que son, creo que son los dos, pero me quedo con el Dibu. Después de centrales, creo que me quedo con Sergio Ramos. Y el otro, que Ota es el otro. Buena dupla. Después, lateral izquierdo, Marcelo. Uf. 100%. Una calidad Enorme. increíble, enorme. Lateral derecho. Está jodido. Por mucho, Pero por puede poco. ser. ¿Cómo? Por mucho, por poco, está jodido. Siempre el lateral derecho es un problema, la verdad. Olvídate. Lombardi lo ha sufrido. Ah, Dios mío. Injusto, Sí, son no, dos. lateral derecho. No sé quién te puedo decir. A veces lo dejamos. Vamos a Dejamos ir con para lo del después. Ponemos un medio. 8 después. Ponía el 3, si no. Sí, después. Y después en el medio. Uno sería Mache, sin ninguna duda. Y después el otro jugaría con dos en el medio solamente porque adelante tengo un montón de jugadores. Claro, que marque, Está muy que se bien. Así se arman los pele equipos. Mascherano. Mache sería uno y después el otro sería. A ver, ¿quién te puedo decir? Bueno, pondría a Rui Costa, que juega ahí, doble 5, sueltito, Bate, corre, macho. pobre Mache. Ya lo hizo en un momento en la selección, ¿no? Sí, Que pero tanto no. ustedes Lo hizo eran casi cuatro siempre, delanteros, Mache. cinco a veces. Y después tendría Leo, Ney, Ibrahimovic y Kylian, qué sé yo, tengo un montón, es imposible armar un once. ¡Qué cuarteto Creo armaste! que he tenido jugadores y te estoy dejando afuera a Lautaro, estoy dejando afuera a Van Persie, estoy dejando afuera a Rooney, que es imposible. La verdad Cristiano. que tuve la posibilidad de jugar con tantos y tener ese privilegio que a veces cuando no, hasta si no me haces una pregunta así, Claro. no me pongo a pensar con los que jugué. Tremendo. Y la verdad que es una locura. Si tengo que ponerme a armar, creo que podría armar dos equipos tranquilamente de estrellas, sinceramente. Pero fíjate que ejercitando esta memoria y en este juego,
caemos en la dimensión de futbolista que fuiste, porque no es poca cosa ser contemporáneo de tamaña calidad de jugadores. Los mejores. Los mejores de este tiempo, de esta generación. Sí, creo que nada, como te dije recién, también dejé fuera a Cristiano, dejé fuera a Bale, dejé fuera a Benzema. Sinceramente, para mí fue, no sé, es imposible describir mi carrera, es imposible decir la suerte que tuve, todo lo que tuve en mi carrera fue algo inigualable. Creo que no, es imposible pensar, volver atrás y pensar de tener la suerte que tuve y sacando todo eso también de haber podido ser titular con todos esos, porque no solamente que tuve la posibilidad de poder jugar, sino que también estuve en ese 11, siempre jugué con todos, siempre fui titular en esos clubes con ellos, y no fue fácil, porque en el momento que estaba Kylian, Ney y Leo, también tenía mi lugar. Cuando estaba Benzema, Cristiano, Bale, también tuve mi lugar, y también no te nombré a Modric, que también es otro jugador importantísimo y otro mejor jugador del mundo. Xavi Alonso también, que tuve la posibilidad de jugar con él. La verdad que sinceramente fui un privilegiado en lo que me tocó, y estoy agradecido al de arriba porque todo lo que viví fue gracias a él. Extraordinario, Ángel. Bueno, te esperamos en junio, me parece, ¿no? Uh-huh. No, bueno, te esperamos en junio en Estados Unidos. En primero en marzo en China. En marzo en China, ah, sí. Qué bravo esos amistosos. No sé, vamos a ver. Bueno, hay si que estás seguir la haciendo lista, las cosas si bien. Si estás en la lista, claro, como dicen siempre ustedes. Pero esos amistosos hay que recorrer tanto y tantos kilómetros. No es que lo decimos nosotros, no, es la realidad. No, obviamente. Sí, obvio. Y después en la Copa América en Estados Unidos. Y después, bueno, veamos si en, si después, en Rosario o después dónde. Después vemos, ok. Después vemos. Perfecto. Todo depende de arriba y que las cosas se vayan dando bien. Bueno, un placer siempre. Y felicitaciones. Bueno. Un abrazo enorme. Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes. Le mando un abrazo muy grande ahí a todos. Piense mucho. Bueno, saludos. Chau, chau. Un abrazo, Ángel. Un abrazo, Ángel Di María.